Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de Aquellos Maravillosos Juegos y en esta ocasión vamos a analizar uno de esos juegos de lucha que no tuvieron tanto éxito como un Street Fighter o un Mortal Kombat, pero que son de suma importancia sobre todo en las plataformas de 16 bits, Sega Mega Drive y Super Nintendo. Hablamos de Dragon, de Bruce Lee Story, un juego desarrollado y publicado por Virgin en el año 93 y que se basa claramente en la película que tuvo tanto éxito también, protagonizada por Bruce Lee. Nos encontramos ante un juego de lucha de bastante calidad, en el cual lo primordial es el modo historia, que tiene una duración bastante interesante de unas 12 fases, y en el cual vamos luchando contra enemigos y en escenarios que aparecen en la película, lo recrea con bastante fidelidad. Uno de los puntos fuertes quizás sea el diseño de los escenarios, el diseño de los personajes. Está muy bien recreado y esto se acompaña con una buena ambientación musical y unas voces de Bruce Lee muy al estilo de las películas que podíamos ver en la época. El juego cuenta con bastantes movimientos y además es de agradecer que en este juego se desarrollan únicamente golpes de artes marciales, nada de hadoukens o de movimientos de congelar al estilo Sub-Zero en Mortal Kombat. En este caso estamos ante un juego de lucha de golpe y golpe en artes marciales puras y duras, y esto lo transmite muy bien el mando de Super Nintendo. En este caso son movimientos bastante fáciles de llevar a cabo, pero que para dominar completamente al personaje hay que meterle bastantes horitas. Hay que decir también que el juego tiene dos barras, como podéis ver en pantalla, la de vida y una azul, en el cual cuando la completamos, a base de darle golpes al contrincante, podemos cambiar de posición del personaje, incluso se nos da un nunchaku, como estáis viendo, para poder golpear a los enemigos. Como punto a destacar es lo que estáis viendo en pantalla, que en ocasiones no nos enfrentamos en luchas uno versus uno, sino que nos peleamos contra dos personajes a la vez, y esto le da al juego de un carisma especial y de una magia que no habíamos podido contemplar hasta el momento. Si tendríamos que dar un punto negativo es que solamente podemos manejar a Bruce Lee, que sí que es un personaje muy completo y con muchos movimientos, pero echamos de menos algún compañero o dos o tres personajes jugables para darle un poquito más de variedad en movimientos. Sin duda este Dragon de Bruce Lee Story es uno de esos juegos de lucha que tenéis que probar, sobre todo si sois amantes del género. Con esto me despido, como siempre dándoos las gracias por vuestros comentarios, vuestras visitas y vuestros likes. Si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario que me hace ilusión leerlo, ya sabéis que estamos en contacto en las redes sociales y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!